Si ustedes me siguen tratando mal, voy a dejar esta mierda. Ya les voy a Javi. comer. ¿Se está grabando esta mierda? No se la va a poner a la gente. Bueno, Diego, ya con esa iniciación de Javier, arranque. Es decir, ñero. Que se den cuenta con quién todos están. ¿No les pasa que a veces uno está como conociendo a una persona, ¿no? Lo que es una persona, la ve como en fotos, como que la analiza, la mira, la piensa, comienzan a hablar y a veces la gente sale con unas maricadas que dan como hasta risa, como hasta piedra, como que uno dice, marica, pero ¿quién hijo de putas? Si ustedes quieren saber las parlas más ficticias o las más tramadoras, porque también hay gente que quiere quitarse el sombrero. Pueden ser muy buenas. Sí. Hay como hay soldados caídos, también hay soldados victoriosos. Si ustedes quieren saber cuáles son las más pailas y las parlas más chimbas, quédense en este nuevo episodio de ¿Qué visaje la vida? ¡Perro! Queremos comenzar este episodio dándole la bienvenida a una gran invitada que tenemos, una muy amiga del podcast, Catalina, por favor, un aplauso para la Catalina. Tú eres muy activa en redes sociales, te quiero preguntar. Catalina es muy, muy activa en Twitter, o sea, es como más activa en Twitter, pero también en Instagram, generar tu contenido. Cuéntanos la gente cómo te puede... encontrar para que le pongan cara. Bueno, en ambas partes estoy como Catcourts. Deletréalo, por favor. KATTCORTS. Listo, chicos. Entonces váyanse para allá, le ponen cara a Catalina. Catalina del Mar también. Es más fácil. Sí, Catalina del Mar también. ¿Por qué del mar? Porque cuando era niña me cantaban la canción del Joe, Catalina del Mar. Chimba. ¿A usted, Javi, no le cantaba ni mierda de chiquito? Sí, claro. Yo no me llamo Javier. La de los toreros. Yo a no ver. Me llamo Javier. Usted sí no tiene canción, ¿no, Felipe? No, me cantaban triple. Rata y muda. Yo quiero que a mí me quieran. Esa canción es muy triste. Y me tomaban fotos a la vez. Era todo extraño. Y después una señora dijo que era mi mamá y ya. Y aquí está, mentira. Bueno. Saludos para todos los huérfanos de Colombia. Sí, mira, aguante. Aguante, perros. No, y lo peor es que esa canción la cambiaron porque la. Sí. Que había primero era muy triste. Pero igual la otra también es muy triste, a mí se me hace horrible. Es esa. No, esa es la nueva, la de. No, sí. La de, yo quiero que a mí me quieran en la es primera. Es la nueva, porque es que la otra eran los niños. Los buscan niños. Ese era muy triste. Creo que la historia es como que lloraban los niños cuando escuchaban esa canción y por eso decidieron cambiarla. ¿Qué? Sí, pues, sí. ¿En es serio? Que estoy tratando de acordarme de la nueva, pero es como. No, los niños queremos cariño. Ahora, esa es la nueva. Bueno, a Catalina la hemos invitado a este episodio, porque vamos a hablar de un tema bien interesante y es como la gente que tan parlera puede llegar a ser, ¿no? Hay gente que es crack parlando, hay gente que no. Nosotros como desde el punto de vista de manes creo que podríamos hablar solo de eso, pero afortunadamente Catalina nos está acompañando en este episodio para que nos pueda dar como el punto de vista. Catalina, ¿qué tan parlera eres? Del 1 al 10. Un 7. Ay, Javi, ¿usted qué tan parlero es del 1 al 10? 3. Ay, ay, ya está siendo parlero. Dice que eres parlero, re parlero. Bueno, es que también hay que definir eso. Como hay tipos de parla. ¿Qué viene a ser parla? Yo digo que es tramar. O sea, ya es como... O sea, ya es tratar de impresionar, ¿no? Ser tan usted. Porque es que usted al final, usted cuando se está levantando a alguien, usted tiene que, pues que tiene que sacar todos sus poderes. Y usted a veces habla de más o trata de ser más interesante. Y es que ahí es donde sale la parla. Aparte, yo digo que hay como dos tipos de parla. Está la parla como la que tú eres consciente que es parla, la otra persona sabe que es parla y es divertido y por eso, pues... funciona a veces. Y está la parla que de verdad es como americano, te va a creer, o sea, como que putas, de verdad te funciona en algún momento. Literal, son haces bajo la manga. Javier me acuerda esa regla de 3 en la que uno, si uno dice un número en un hombre, tiene que multiplicarlo por 3. Ah, sí, sí. Javier dijo que era 3 de parla, o sea, es un 9. Claramente, parla es un 9. No, yo siempre lo he dicho, es que
yo soy muy introvertido, pero cuando ya tengo confianza con las personas, pues soy soy mucho extrovertido. Te sueltas. Pero es que ahí está el problema, porque es que usted para entrar con alguien tiene que ser extrovertido de primera, huevón. Entonces, no necesariamente, porque no, se puede entonces usted es tímido y va a impresionar, ¿no? Bueno, usted tiene que ser extrovertido, usted tiene que ser lámpara. Aunque a algunas mujeres les parece lo tímido, les parece tierno, ¿no? Como, ay, ¿no? Lo que yo me doy cuenta es que la parla va por generaciones. Yo le digo a mi hermano, yo creo que ahorita mi hermano, que está en la época de levantarse novias o chicas. ¿Qué edad tiene su hermano? 15 sí. años. Entonces está en la época de que tiene que parlar. Y de la paja. No, a los 15 años solo está en la época de hacer tareas. Y de la paja. No. La tarea no. La paja sí. Y yo sé que mi hermano está... Gracias porque la imagen mental de mi hermano entonces la paja. Uy, sí, qué paja. Y mi hermano está en esa época y yo le llego a decir a mi hermano cómo parlaba, pues va a decir, ¿qué hace? O sea, ¿qué es esa mierda? Bueno, pero cuénteme usted cómo parlaba en su época, cuando lo hacía, cómo era su parla. A ver, parla general, hablemos de la época en la que uno ya está parlando por redes sociales, ¿listo? O sea, porque cuando no había redes sociales eran es unos chinos maricas. Y no, y es muy diferente, bueno, sé parlar de frente que en redes sociales, pienso yo. A mí, por ejemplo, yo creo que se me facilitaría más de frente con alguien que por redes sociales, porque pues así es que me levanté a mi mujer, así es que me levanté en mi época, ¿sí me entiendes? Sí, lo que pasa es que sí. Yo es... como red social no sé cómo, o sea, obviamente digamos que uno trataría, me imagino, pero pues uno no es como tan hábil en ese tema, güey. Entonces... Bueno, pero yo no sé, porque por ejemplo ahorita que se murió la reina, marica, el que no aprovechó para hablar con el meme, o sea, ay, mal, güey, sí, o sea, en serio, o sea, eso es como cuando, no sé, a ver, no sé si ustedes fueron de esa época, pero Alerta sacó una canción que se llama Princesa. Marica, si no te la dedicaban, eras fea, güey. Es algo así, como si no te llegó... Esa. Lindura. Dedica esa. Máxima gracia. Exacto. Tú, Catalina, bien con Princesa. Pero a mí no me la dedicaron, dice. Nosotros dedicamos Niña Bonita del Binomio de Oro. Ah, también. Ay. Sí, también. Pero mire que yo creo que lo que dice Javi es muy cierto. Yo, no, por nuestra época, no sea para la parla. Pero es que seamos viejos y no sea para... O sea, yo cuando... Marica, cuando dije eso, pensé... Yo me sentí así como los abuelitos... Como los adultos que se les prende la cámara del flash y la dejan todo el día. Así. Ay, me sentí, a mí ya me está pasando esa mierda. Marica, no, ya es viejo, güey. Sí, ya, ya, oficialmente. Sí. Pero resulta que cuando uno igual parlaba por las redes sociales o el Messenger que había en ese momento, pues yo creo que yo por ejemplo, respondiendo a su pregunta tardía, y es, yo era el parlador 3000, no porque le parlara mucho, sino porque usaba siempre la misma técnica, porque era mi madurez de usarlo. Pues porque entonces, no, y le funcionaba, pues si le funciona la técnica, entonces porque la va a cambiar. Entonces yo empezaba, ¿y qué más? Y tú, oye, ¿y tu novio qué? ¿Qué hace? Y ella, ¿cuál novio? No tengo. Ay, yo. Ahí está pidiendo usted pista. Paso uno. Yo estoy ahí. Sí, permiso para aterrizar. Y el man, pista libre. Sí. Y yo, ¿cómo así? Tú tan linda. ¿Y sin novio? Era el clásico. Y ya me dejaba ir. Como que esa era mi carta, mi Yu-Gi-Oh, la primera carta. Pero de es que usted va y dígale eso, digamos, en tal caso, a una nena de ahorita, una china de 20, 18, 17 años. Me dice, qué asco este. No, pues dirá, si se le dice a alguien de 17 años, es ilegal. No, de la época, de la misma época. Diego, hijo. No, se está levantando. Sí, no, si Javier tuviese 18 años y le cae una chica de 18 años y le dice, ¿y tu novio? La vieja, así no tenga novia, va a decir, qué imbécil, sí. Está acá al lado mío. Si me va a entender, va a decir que idiota. Es correcto. Marica, yo creo que parlarse una nena de la generación de ahorita debe ser una mamera. No, son gente como que casi no habla. Pero es que eso voy. No, yo, y yo es no creo que sean parleros ustedes. Y tienen un lenguaje diferente. Bueno, ellos piensan muy diferente. O sea, digamos, los chinos y. Pues que son generaciones, bueno, al fin y al cabo. Es que usted va a tener una conversación con alguien mayor, pues. Es entretenida, pero no es lo jucoso. Estaba pensando, por ejemplo, es que la parla sí cambia según la generación. Mi papá, yo no lo conocí, pero le conocí la parla porque mi mamá me contó. Entonces, él mantenía un taxi y sí. Se iba a la esquina y daba vueltas en un taxi con un sombrero blanco y con el vidrio abajo, mientras se fumaba un cigarrillo. O sea, y pasaba montana para la suya y duro. Y pasaba, y mi mamá decía, este idiota. Y véame, acá. Con una demanda de alimentos, porque es real, una demanda de alimentos, casi no me reconoce, pero así fue la parla. O sea, mi papá como que era más de actuar. Nosotros no sé si porque, yo creo que porque nos
tocó Messenger, y estaba analizando eso hoy, como nos tocó Messenger y el Messenger era unas horas puntuales, pues nosotros teníamos que decir, porque no había celular para usted estar en el Messenger si no teníamos el compu, pues usted tenía que sí o sí en ese momento echar toda la parra del mundo y escribir, sí, era lo limitado, que se podía. Claro, usted tenía, no sé, si llegaba de clase, hacía sus tareas, pero tenía de 6 a 8, porque ahí para allá no lo dejaban estar más en el compu, digamos, más o menos. Entonces usted tenía que echar toda su parla en 2 horas. Y si lograba capturar algo ahí, lo lograba. Si no, no. Y muchas veces uno fallaba. Uno decía, nos vemos en el parque. Y uno en el parque así. Sí, nadie como llegó. Sí, igual, mira que cambia con el tiempo también, como las herramientas para levantar. O sea, tú hablas, sí, del Messenger. Claro. Y en esa época, no sé, mandar el besito y esas cosas. Claro. Ay, me equivoqué, perdón. No, y suena, y es que era una boleta CBS de Messenger porque sonaba. No, ahora, ¿qué me dices cuando se podía poner canciones, weón? Y podías dedicarle canciones. Ay, sí, era la verga, la verga. Es que es eso, como que usted tenía su oportunidad y eran los recursos que tenía. Ahora, ahorita, si yo me puedo pensar cómo yo levantaba, es como cuando uno se va a una fiesta. Entonces uno primero, obviamente, el bailamos. Y la parla que uno hacía es, por ejemplo, yo estudié, cuando levantaba, yo inventé que estudié 2 carreras. Y yo decía, donde esto me funcione, más allá del beso, ¿qué hago después? No, sí, pues ¿verdad? Se le cae toda la mierda. Momento, pero ¿esa parla era falsa? Claro, yo a veces usaba falsa. Pues que a mí me parece que la parla siempre tiene algo de falsedad. Pero o no, no de falsedad. No sé. No, lo sé, bueno, sí. No de falsedad, pero sí de exagere, ¿sí me entiendes? Siempre uno tiene que ser como más. O sea, lo que yo digo, hacerse que la gente crea que uno es interesante o tratar de serlo, ¿sí me entiendes? Pero eso es peligroso. A mí me pasa. Yo corro, a mí me gusta correr. Y me salen muchos manes que también les encanta correr, pero cuando salimos a correr, marica, uno se da cuenta quién corre y quién no, weón. Ay, o sea, claro, media vuelta al cima. Y el man masturbándose, ¿esto no es correr? Ya me voy a correr. No, de otro. Catalina, ¿tú? No, espere. si no le da una vuelta a Simón Bolívar, no va a aguantar nada. Sí, literal. Partamos es que, de ahí. Es que sí pasa, como que hombres y mujeres, por eso también pasa a las mujeres. Yo me acuerdo que alguna vez yo salí con una chica y yo, no, me gusta tal música, y en ese tiempo estaba muy fan de un tipo de música que ahorita podría ser experimental, digamos, no lo sé. Y sí, realmente era música difícil de escuchar. Ella, no, también a mí me gusta, no sé qué, todo el cuento. Pero cuando conocí el círculo de amigos, la vieja era reggaetonera, que no tienen, pues a mí, yo no tengo problema con eso, pero si me van a entender, se fingía mucho, y eso para mí también es parla, inventar quién no es usted, y como que inventarse gustos ahí, como porque sí, siento que también es parla. No es por defenderla, pero a mí me pasó algo así. Yo, de verdad, poco la fiesta, a veces. Y conocí a un tipo y yo le juré, de verdad, como que no, yo soy, pues yo entreno, yo no salgo de fiesta. Pero coincidió que conocí a la que fue mi mejor amiga en esa época y, marica, cosas de la vida, todos los fines de semana salía a rumbear. Pero en serio, o sea, no era planeado, yo no era así, fue otro momento de mi vida. Pero sí, o sea, le pudo haber pasado a esa chica, ¿sabes? Como que no era que. O sea, parló. Sí. No, porque era verdad. Resumen, o sea, éramos. Felipe, la peor parla que le han metido a usted en su vida. La más ficti. Conté el capítulo pasado, pero tiene desenlace. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado dije que una, que ya lo había suprimido en mi cerebro y todo? Porque una chica, yo la invité a. Sí, de viaje, la flota, la sevillana, tinta. Pues resulta que la vieja, para decirme que no tenía novio, lo que la vieja me decía era como, no, yo terminé con el esposo de mi hijo, con el papá de mi hijo, vale aclarar, tenía un hijo. Oiga, pero la vieja era muy mayor. No, 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 había tenido, fue madre joven. Ah. Entonces me decía, no, yo solo me veo, así por el chiste que yo hago, yo solo me veo con él, pues por el niño. Por el niño, y a veces se queda en la casa, pero por el niño, porque el niño todavía, y yo todo, sí. O sea, usted comió entero re duro. Re duro. ¿Y qué aprendiste de eso? Que era muy noble, yo fui muy noble. No, la enseñanza es que papito luchones no. No. Papitos y mamita luchones no. Sí. Yo soy team Catalina un resto. Claro, obvio. O sea, como que es difícil. Pero me parló de muchas. O sea, me hacía muchas cosas porque en una vez, en una de esas, durante el viaje, ya teníamos celulares con redes sociales. Y él escribió en el muro, eso que usted podía escribir en el muro y se veía obviamente de una vez, te amo. Entonces yo me quedé como, ¿qué? Sí. Y la vieja me escribió, no, es que ese man siempre me hace eso. ¡Ay! No, pero es que esto ya se vuelve como, ya deja de ser parla, porque si vamos a hablar de eso, ya es como infidelidad y de la gente. Claro, pero me parló de cierta manera porque yo no sabía, o sea, si yo hubiese sabido, claro. Yo créame que yo en ese momento me daba susto y yo hubiera dicho, no, aquí yo no, pero. Comió entero.
¿Qué? ¿Comió entero usted? Sí, yo en todo sentido. Pero sí, como que yo en ese momento me dejé confiar y la vieja después me enteré que se había comido como medio almacén, porque eso, pues yo la conocí en un almacén. A eso iba yo, ¿sabes? Hay parlas que son inofensivas y parlas que hacen daño. Sí, sí. Muy por ejemplo, cierto. Una que usan mucho ahora con el tema de redes sociales es como te ves mucho mejor en persona que en fotos. O sea, ey, sí, como sí. Que, marica, no necesitas ponerle filtro a tus fotos. Y como que no, o sea, que no es cierto, pero pues bueno. Y eso es inofensivo, no hace daño. Como que... Bueno, sí, ese es un piropo. Y está bien hecho. Pero yo creo que la parla siempre tiene lo que dice Javi, el tinte mentiroso. Que aunque, bueno, uno pues está tragado de la vieja, uno le puede decir eso. No, y esa vaina no se le... O sea, eso se agranda, güey, ni es peor. O sea, tú dices, bueno, listo, hay mentiras inofensivas, pero esa mierda se le puede agrandar a uno la vuelta y puede también generar daño. O sea, también las pequeñas mentiditas. Por ejemplo. Puede que usted no termine culiando, por ejemplo. Oiga, ¿sabe que me estoy dando cuenta? Que yo tengo una parla, pero es una parla rara porque es una parla ayudando a los amigos. O sea, a mí me gusta ser ese parlero. Sí, como cuando ayuda a su amigo a quitarle la vida. No. Es distinto. Pero, por ejemplo, cuando yo veo que cuando un parcero mío está saliendo con la novia, a mí me gusta decirle a la vieja, me gusta decirle, parce, yo nunca he visto ese man tan tragado. Uy, wey. No, esa es la rea, parce. Yo soy ese. Esa es la. Esa es la pura mierda. Es lo peor que uno sabe, bro. Uno sí, sabe, pero le encanta. Sí, es que ese marica solo me habla de ti, ¿sabes? Parce, ese man ya me tiene seco, se solo habla de usted. No, yo una vez conocí a una chica y de un amigo así, literal. Entonces la llevó a una fiesta y yo. ¡Hola! ¡Tú eres la dichosa! Sí, ¡Dios mío! Claro, y el manto. Buena, perro. Bien, Felipe y yo. Sí, porque sí hay que colaborar. Esa parla sí, colabora. Pues, pero listo, como que aprovechando que está Catalina, ¿cuál es la parla grupal con la que ustedes se ayudan? No creo que digan, ay, nunca he visto a mi amiga tan enamorada, porque es re obvia, nosotros vamos a decir. ¿Qué? Ay, si no hable mierda. Pero ¿cuál es la parla que ustedes usan así para decir? ¿El grupo de las chicas? Sí. ¿Cuál es la parla que más usan o la que tienen fácil? Una que yo creo que ustedes tienen fácil, tanto para ayudar o para ustedes, es la de, no, esta semana estoy full de trabajo, pero nos podemos ver la próxima semana. Esa es la parla para esquivar, la típica esquivadora 3000, que siempre me hacían a mí. ¿Pero no es parla? Sí, es parla. No, porque lo está mandando a la mierda. Pero es parla feita. Hay una parla inofensiva y una parla que hiere. Esa hiere, dígame, no quiero salir con usted. Ok. Es diferente. ¿No? Bueno, sí, puede funcionar también esta... No, es que me da miedo porque me puedo estar... No, aquí todos estamos desvelando los secretos. Sí, estamos paleteando re duro. Pero es parecida a esa que acabas de decir y es eso, como que uno a veces no contesta al celular, te contesta WhatsApp y es como, no, mira, de verdad no le contestaba a nadie, como que... a ti es el único que le contestaban toda la semana. Ay, y fue. Sí, son. ¿Y uno en a serio? Ver, a veces pasa, a veces sí es parla. Nunca lo vamos a saber. No sé quién vaya a escuchar esto. Entonces. Y de la parla de tus amigas, cada uno tiene un amigo o una amiga parlera. Sí, es verdad. Y si eres tú, vamos a decir que es una amiga tuya. Sí, me parece. Yo siempre hablo de una amiga de otro país, no sé, porque en este momento me apropié de eso. ¿Cuál es la parla que más has, que más tu amiga ha echado? Sí, tengo amigas de otro país. Lo que te decía hace un rato, yo sé que hay parlas inofensivas, que todos saben que es mentira, pero pues es divertido. Y tengo una amiga de otro país que dice mucho como que tienes la sonrisa más bonita que he visto, los ojos más bonitos... Y el mambisco y muerto. No, espérate. O sea, mi amiga siempre lo dice como. Una mujer le dice eso a un hombre, yo no lo puedo creer. Sí, pero es que tiene que ser el momento, no, ¿sabes? Como que cuando tú ya ha pasado algo, ya esto, tú le dices eso, como que. Contar la parla normalmente se usa en coqueteo. Digamos que un man no te puso cuidado. Definitivamente no te puso cuidado, pero tú dices, Dios mío, es que la mueca estaba babeando. Literal, es que quiero conocerlo. ¿Cuál es el primer lance que haces? ¿Cómo lo haces? Ya sea por chat, que lo viste de frente, ¿qué es lo que haces que tú dices, no, si no la logro acá? ¿Sabes? Tengo que sacar mis cartas ya en este momento. Tengo que tirarla. ¿Cuál es el Master of Puppets de esa parla? No, déjame pensar, porque de verdad no. Ay, no se quiere boletear, porque le meten el reclamo. ¿Se le pasan así muchos? Claro. Es que ¿Cuál usé la otra? Espere. Aparte que se va...
va complementado, ¿sabes? Que no va solito, también va la parte de que tiene los ojos más bonitos del mundo y que me gustaría, que, bueno, que le gustaría a mi amiga de otro país que los tuviera el hijo y cosas así. Pero ¡ay! Digo, es hasta carco. Es parla, que es demasiado exagerada, que obvio, está es maricada. Si no es mi novia, ¿cómo le voy a decir que quiero tener hijos con él? Pero pues que es divertido y que obvio te van a responder como, ah, pero funciona. Me acordé mientras Catalina decía eso, que hay una parla nueva que vi en los clips. A veces botan clips de gente twitchera. Hay un twitchero bogotano que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero le doy todo el crédito. Saludos y en la buena. Saludos y en la buena, pero no sé cómo se llama. No me acuerdo, perdón, porque no soy fan de esa plataforma. Pero el man llega y decía, tengo una parla muy áspera por redes sociales. Y yo, venga, a ver si fue por... Y el man coge cualquier vieja, cualquiera. Random. Cogía cualquier y dice, es que funciona, mire, ponte mi nombre en el chat. Entonces pongamos, Catalina, listo, Catalina, Catacor, se mete, pum, le escribe, esa, oye, ese cuadro, ¿dónde compraste ese cuadro que tienes ahí en esa foto? En la foto de perfil o en un estado, donde sea. Él trata de buscar fotos donde se ponga un cuadro. Entonces la vieja le responde, ¿perdón? Y él, sí, el cuadro que tienes ahí detrás. Y ella dice, ¿cuál cuadro? Y le manda, entonces hace un montaje rápido de la cara del man, o sea, un cuadro con la cara del man detrás en... ¡Uy, capo! Ay, pero le doy 10.000 puntos, güey, bueno, sí. O sea, a mí la, el man me haga un montaje así, sea pinche, ya se esparla. Y el man dice, caen si se ríen, si me dan en visto paso mierda las vías, ¡ah! Y todo, ¡sí! Y es severa técnica. Conocí a alguien que y fue muy chistoso porque cuando me estaba cayendo a mí, como que... hacía montajes, el man es diseñador y pues cool, me parecía divertido, como que era muy, muy payaso y fue una de las cosas que me gustó del man, la verdad. No funcionó, mil cosas, no sé qué. Después viví con una chica en Twitter, tuiteó como que me invitaron a desayunar mañana y el man hizo como un diseño para nuestro desayuno. Y así como que la invitación, weón... No sé, todos los diseñadores tienen como una línea gráfica, weón. Entonces, yo dije, ¡es ese man, weón! ¡Ay, parce! Y me ganó lo venenosa, no aguanté. Y le contesté a la chica como... quiero saber como quién es. Y la vieja, jaja, no creo. Y yo, sí llegó hace poco al país y... ¡pum, marica! ¡Diem, la vieja! ¿Quién es? ¡Si era, weón! ¡Ay, zona! Pero yo quiero abrir el bar un momento porque, pues, ya no tenía nada contigo, ¿no? No, 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 no. Ah, no, era válido. Súper válido. No. O sea, lo que digo es eso. Es la técnica del man, claramente. Y súper bien porque lo conecta con su profesión. O sea, un crack. A mí se me da un poquito de pereza estar diseñando fuera del trabajo, ala. Tras de que me explotan. A mí se me da un poquito de flojera, ala. Oye, podría ser la mamá de tus hijos. Vea, yo creo que para un buen parlero tiene que tener en cuenta dos cosas. La primera, mucha creatividad, pero no creatividad saca de TikTok, mi amigo, porque ese TikTok que usted vio, lo vio 1 millón de personas más, ¿ok? Entonces, como lo sacó de TikTok, no sea creatividad bueno. Suya. Sí. Y la segunda, sea constante, porque es que muchas veces el parlero de redes sociales, cuando pasa la 1.0, se cae. Y es como, weón, me vendiste otra mierda muy distinta por redes sociales y se ven. Y el man como que es introvertido, no habla mucho o no es así como de... ¿cómo se sabe? Creo que un parlero es como muy... ¿cómo se dice? Cuando una, como muy ocurrente, como que... sí, sí sabe. Aprovecha simpático. Las situaciones. Sí, es muy... muy habilidoso. Y sí. Cuando llega y se ven y el man aburrido, serio, mamerto, no le gusta ni mierda... pues se le cayó la parla y te pertinente, trajo la parla. Pertinente, casi no encuentro lo que usted quiere decir, es como pertinente. Son los riesgos de las redes sociales, es como cuando tú empiezas a hablar como cosas calientes con alguien y como que olla, programas... olla, sol, un saco. No, es en serio, programas un polvo... el Bronx. Y usas Bogotá mucho... a las 10 de la mañana, cualquier lado de Bogotá, a las 10 de la mañana últimamente. No, pero es eso, o sea, como que cuando te has mandado como muchas fotos y has hablado muchas cosas de lo que vas a hacer... el riesgo existe de que de verdad sea así buena cuando se materialice o que realmente no. Sea un fiasco. Sí, se y es caiga. Un riesgo que pasa con las redes sociales todo el tiempo, con todo. Por eso, pero yo creo que sí, o sea, si uno intenta mantener la, o sea, si uno es constante en chat como en la primera cita, ya va, o sea, va por excelente camino. Y hablando de eso, precisamente, Catalina, le damos la introducción a los testimonios que nos compartieron las personas, porque si no, no sería nada sin ustedes. Cierto. Sin ustedes. Pero resulta que esta
no, me hace pensar una cosa, y es que los hombres a veces somos para parlar para un fin, ya sea para salir o para acostarse con esa persona o para ser novio, a veces somos muy, muy obvios. Y póngale cuidado a esta parla tan ficti que se inventó mal. Había un tipo, dice la siguiente, no puso que anónimo, así que Carolina M. Méndez dice lo siguiente. Un tipo me molestaba con toda y pues nos llevamos buen tiempo hablando, no nos habíamos visto y cuando nos veíamos era en plan tranqui. Y empezó la pandemia. El día de la pandemia salió con que alquiláramos un apartaestudio, pero para podernos ver y hacer plan zanahorio, para pedir comida, ver películas, hablar miércoles, porque según él era tranqui, pues en esa época no se podía salir a ningún lado y ni siquiera se podía salir en pareja. Esa era su excusa. Pues obviamente yo vi sus negras intenciones y no le seguí la cuerda, y con el plan y todo lo dejé de hablar. Pues es que era muy evidente. Sí, fue como vamos a tal. Pero sería una primera cita, porque si ya han salido varias veces. No. Ya era una como no tercera cita. Sí, ya habían salido, seguramente no se habían acostado, pero el mal le dice como, ay, alquilemos una parte, estoy pues tan bobo. Pues literal, obviamente se la iba a comer. Es como caminé a motelear, pero se lo juro. Pero es como la vieja que dice. Yo, la del audio que dice. Pero aquí no pasó nada, o sea, ¿qué? O sea, sí lo metió. Me lo metió dos veces, sí, pero yo estaba pensando en usted. Ni me viene, ni usted se vino. ¿Qué es eso? Eso para mí no es hacerlo. O sea, me sentí un asco. Me lo metí dos veces, ¿pero qué? Malparía, boba. Pero yo, ¿abro el bar de nuevo, pre? O sea, ¿entonces qué, weón? No. ¿Entonces qué quiere que le diga? El no, man hizo el lance, weón. Sí, además el man fue inteligente, el man dijo, se va a venir una pandemia de 2 años, voy a tener un verano en el hijo de puta. No. O sea, yo creo que el man pues jugó las cartas que tenía que jugar y pues sí, fue evidente, pero pues tampoco es que se tenían un preacuerdo o alguna mierda. Me parece que intentó antes pilotear la parce porque otro man le hubiera hecho como un taz, una mierda así, otra verga y ya, weón. El man por lo menos dijo un apartamento, por lo menos, ¿no? Y pero... Como esos influencers que son reclamosos, ¿no? ¿Quién es? Yo conocí a mi mejor amigo, así. Ah, sí, una publicación en... No quería pasar mi cumpleaños con nadie conocido. ¿Qué? Dije que iba a pasar mi cumpleaños con un extraño. Y el man me escribió por Instagram y nos fuimos de paseo todo el día de mi cumpleaños. Y es mi mejor amigo. Wow. ¿Qué habilidad no, para no, y el man ahorita. Es el momento exacto en el que el Ralph se ¿sí? rompió no. el man. No. Mi mejor amigo. De hecho, todo el mundo siempre que cuento la historia dice eso, pero no. Y de hecho funcionó, fue al revés, porque el que me gustaba, o sea, a mí él me gustaba. O sea, si alguien no quiso fue él. Yo ya después transformé el sentimiento, pero real es una amistad. Resulta que este testimonio, cortico testimonio, porque son los de la cajita de comentarios, es como si Javi lo hubiera dicho. Y es anónimo, pone anónimo, dice. Me dijeron una vez, usted es tan bonita que si la cremaran, yo me la soplo. Uy, gran piropo, muy gran, yeca, grande. Muy yeca ese no, virus. pero la vieja dice, espere. Yo creo que la vieja ahí, así es gomela, se tiene y dice, pero me soplaría. O sea, ¿qué gomelo va a hacer eso por mí? Ningún gomelo me sopla. Este piro me sopla. Y la ñera sí, obviamente dice, uy, bueno, es que lo... Sí, pero si van a entender, choca un poco porque usted dice, raro, pero me soplaría. ¿Quién me soplaría? Solo el man. Yo creo que una nena, cuando uno le sale con los comentarios la parla de la yeca, bien, por lo menos eso. Sí, como viste que me le tomo esos miados, alguna mierda así. Por Dios, no. Que le tiemple ese miado. Marcos, es que por ejemplo, esos manes que dicen, como venga, vámonos este fin de semana a mi finca, no sé qué, voy y la recojo y no sé qué mierda. O sea, es como, es un man como a bueno, levantar sí. De propiedades y vaya, así como. ¿No? Sí, pues si yo fuera vieja no se lo veo man así, weón. De hecho, yo sí. De hecho, una vieja precisamente escribió como que siempre que le parlaban, un man era como de chicanear sus cosas y sus lucas. Entonces que tenía una moto, entonces, ay, que la moto, que la plata, que no sé qué, ya al final del día esa plata ni es de ellos. Sí, no, la verdad, demasiado fastidio. Y pasa mucho, marica, pasa mucho. O esos manes que se reúnen con nosotros amigos y empiezan a hablar de lo que acaban de comprar y cuánto les costó y... Marica, qué mames. Qué mamera esa mierda, weón. Yo tengo moto. Por si cualquier cosa es. Marica, yo creo que una profesión que es muy así son los doctores, ¿no? Y más si ese doctor tiene una especialización. O sea, como un oncólogo, vainas así, son como yo soy la verga, solo vemos 20 en el país y,
y es como... Pero bueno, también eso, los que alardean demasiado con sus estudios. Y, sí, son muy mamones. O sea, pero uno con qué puede alardear, de hecho... Pero es que no alarde, güey. No, por eso, una vez estaba hablando con el podcast y me decía un man una vez como, uy, si yo tuviera ese podcast, yo diría, no, es que tengo un podcast. Yo digo, ¿y qué? Eso sí. No me va a hacer el pipí 2 centímetros más grande dentro del marco del respeto, ni me va a hacer nada más. Eso es una cosa que no tiene otro sentido más que eso. ¿Sí me va a entender? Es que es cuando... O sea, usted es médico, pero usted no, pero el médico no significa que usted sea mejor que otra persona. Bueno, de pronto que el indigente que está pidiendo monedas, tal vez sí. Pero son otras situaciones, ¿sí me entiende? Pero de resto todos somos iguales. A la final, como que si usted chicanea con cosas materiales, o que ha estudiado, o que ha viajado, o que ha hecho, usted eso no lo hace mejor persona, sino lo que lo convierte es en egocentrismo puro y que la vieja se dé cuenta o el man se dé cuenta que usted solo piensa en usted. Uy, pero ¿sabes también con qué parlan un montón? ¿O con qué hacen eso que tú acabas de mencionar? Con los viajes. Sí. Yo viajé a Chigorodó el fin de semana pasado. ¿Quién copea por allá? ¿Quién va a Tibiriti? Sí. Pero sí pasa eso, es cierto. O sea, como que usted... No, yo he viajado, yo he hecho cuando fui, comí, no sé qué. No, es como, ay, y siempre no, que los testimonios sí, que nos marico, han enviado de confesiones, muchas veces nos dicen como terminé con un man que solo hablaba de él. O... Marica, yo pienso que esa gente que como que parla mucho... también hay como un vacío ahí como fuerte. Además que, vea, yo pienso 2 cosas sobre la gente que parla alardeando. La primera es que si lo haces porque le ha funcionado alguna vez. Es que yo estaba pensando eso, o sea si no lo me digan que es porque alguna no me digan que uno presumir lo que tiene no va a levantar, o sea, hay mujeres como un hueputa. Pero voy ahí al segundo punto, ¿qué tipo de persona está levantando usted también? Ah, pues obvio. O sea, es una persona, una modelito, por ejemplo, qué mamera eso. Pero ¿y si tú lo aburrido. Si tú lo usas, debes saber que vas a levantar, ¿no? Sí, 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 obvio, claro. Pero yo creo que va a ser una vaina primero efímera, va a ser interés de lado y lado. O sea, el man que alardea seguramente lo que quiere es comerse a la vieja, y la vieja que acepta es porque el man tiene sus vainas y es casi un negocio ahí, un trato. Y píllese que la mayoría de como dicen en el bajo mundo, las tomaceras o las viejas que emburundangan a los manes, los presa fácil son esos. Claro, los bocones. Porque son los manes que son muy bocones de yo tengo y te llevo a mi casa, no sé qué. Y alguna vez nosotros, este podcast iba a empezar con unas entrevistas a ese tipo de personas. Entrevistamos a una chica. Y esa chica nos contaba que había manes que decían, no, yo tengo un montón de plata y en mi casa. Y llegaban a la casa, vivían con la mamá, no tenían ni mierda y cama sencilla. No está mal eso, porque no está mal. Pero si me va a entender, alardeaban tanto que llamaban la atención de ese tipo de personas. Y esas personas son las que siempre caen en esa vaina. Pero obviamente habrán viejas que dirán, uy, no, este piro me va a poner a viajar re duro, me va a pagar las... No, yo le hago, seguramente. No creo que al contrario pase mucho, pero seguramente sí se pasa. ¿Qué es una buena parla, Javier Velázquez? Para usted, intentemos hacer la anatomía de la buena parla. O sea, la sana, chévere, debe para conocer usted a una buena persona. Yo creo que los ingredientes, te puedo decir los ingredientes. Tal vez no la receta. Sí, de pronto. Pero seguro debe tener. Te manejo los ingredientes, los gramos, pero la preparación. Ya, la haces tú, ¿sí me entiendes, Diego? ¿Sí me entiendes? Marica, lo primero que tiene que haber es risas para que salga muy bien, huevón. O sea, risa segura. ¿Por dónde entra la risa? Entra la longaniza. Entra la longaniza, es correcto. Y ya. No, marica, debe haber una conversación fluida. O sea, yo digo que una muy buena parla es cuando usted habla con la persona y no se responden a las 8 horas, 12 horas, sino tiene una conversación muy fluida porque es interesante, porque usted quiere saber más, porque usted le interesa. Entonces, es como... Que no hay esos vacíos de uno, pero qué pregunta. Sí, no, que haya una conversación muy fluida, que usted diga, madre, qué puto interesante, y uno se le van ocurriendo más cosas y toda la vaina. Y no le ha pasado, por ejemplo, yo en algún... Ya me hizo acordar de una cosa mientras Javier hablaba, y es que para la parla, por ejemplo... Les voy a poner un ejemplo. Yo me estoy levantando en otro multiverso, estoy levantándome a una abogada. Yo no sé ni mierda de derecho. De derecho. Ni de izquierdo. Tenía que hacer el chiste. Perdón, pues escuchas. Y adicional, yo tampoco. ¡Está Felipe! Ahí perdió como 80 seguidores. No. Antes síganme en @no hay @, me hacen el favor. Y resulta que, digamos, yo conozco a esa abogada.
y yo no sé nada de leyes, fuera de chiste. Y no le voy a decir la que tengo aquí colgada ni nada por el estilo. Pero, también tenía que hacerlo. Pero lo que sí voy a hacer es hacer, o sea, como que hacer una conversación de marica, ¿y usted cómo hace? Digamos, yo lo que haría. Pero usted cómo hace cuando, ¿usted qué casos defiende? ¿Sí va a mantener? Como que yo trato de abordar y empiezo a echar esa parla en la que me interesa la conversación, o sea, la profesión de esa persona, así yo no sepa ni mierda. Y siento que esa parla sí funciona, o sea, como que le trato de meter parla, chistes, weón, comedia, o como que le trato de jugar a esa vaina, pero no me pongo a decir, ay, sí, yo tuve un amigo, porque esa parla que miente es imbécil. Yo tuve un amigo que a mí me encantan las leyes, y la vieja sí, que, y le dice cualquier marica, y uno, pum, se desmigla. Uy, sí. Lo que tú decías al principio. No, es que a mí me gusta correr. De pronto el man aclaró que corría, se refería. Pero el man dice, a mí me gusta correr y yo corro los 5K y yo no sé qué putas y bla, bla, bla. Yo, a mí me pasaba. Yo antes, para los que me conocen, Diego sabe, yo corría normalmente 5 kilómetros todos los días cuando entrenaba. Y eran 5 kilómetros sagrados y yo corría mucho. Y una vieja en un momento me empezó a caer y me dijo, no, yo troto, no sé qué, veámonos en el parque, yo no sé qué, a correr, ta, ta, ta. Yo le dije, hagámosle. Y literal, fue así. Y empezamos a tratar y la vieja estaba vuelta mierda. Me acabo de acordar, literal, porque sí me pasó así. La vieja le dijo, pues corramos hasta la 63 con Caracas. Ahí me da más o menos los kilómetros. Y estábamos en la 61. No, pero sí me pasó algo así, ya que me acuerdo. Me acordé de eso. Es porque sí, ay, esa parte. Y a ustedes les pasa mucho también. No sé si les gusta el fútbol, pero las que fingen que les gusta el fútbol. Ah, o sí. Las que fingen que les gustan los videojuegos, sí, y cosas así. Uy, muchas, pasa mucho como no, que. Nunca sí, en me la puta los vida me ha pasado que una mujer finja que le gusta el videojuego. O sea. No, pues pasa. De pronto es que usted no es el... A mí no, yo tengo que partir de que a mí nunca me han parlado, weón. Entonces, para mí es muy raro que usted se snaconda, porque yo como, ¿what? O sea, una mujer, no. Pero no, es que tampoco tiene que ser parla como tal de caerle, sino para que... De pronto, o sea, es que se me vino como pensamiento, es que cuando mucha gente quiere encajar en un círculo de amigos o en conversaciones, pues uno dice eso, uno dice, oiga, sí, me encanta el arte, weón. Sí, ¿a quién le gusta, no? Pues me gusta Picasso, pero ¿sí me entiendes? No, pero escuche, un momento, o sea, qué mala estrategia. Pues supongo, obvio, es malísima. Usted me está levantando, ¿listo? Y usted sabe, Brenda, que me gusta harto la historia del arte, Brenda, y la vuelta, ¿listo? En vez de usted decir, a mí me gusta mucho... Y que yo le haga preguntas y usted se caiga, creo que es una mejor estrategia decir como, oye, no soy un culo, pero me encantaría aprender. Exactamente. Tiña, y tiene la parla para cualquier tiempo, parla. ¿Y qué profesora, para que usted me enseñe, venga, me enseña ahí entre tu arte y mi arte? Oye, es que... No, yo no le puedo decir, oye, es que no sé tener sexo, ¿me enseñas? No, por favor. Yo pienso que siempre se le puede dar un poquito la vuelta. Claro, obvio, seguro. Es mejor demostrar interés que fingir que se sabe algo que uno en realidad y no así, sabe. Y así, mire, y a veces en la parla les voy a ser muy honestos. Ustedes de pronto se están levantando una vieja que no sé, no tengo nada contra los call centers. No me vayan a vetar call centers. Me dan el favor, si quieren pautar, aquí estamos para que sigan negreando gente. Ah, mentira, no. Pero resulta que digamos usted conoce una vieja que está en un call center y usted detesta los call centers. Pero a usted le gusta la vieja. Usted por lo menos la parla empieza con usted. Bueno, ¿y cuál es la llamada que usted más chimba ha recibido? No sé. O cuál es el momento más... O sea, como que usted intenta sacarle algo. Sáquele algo. O sea, no me lo han pedido, pero mi consejo es que si usted quiere levantarse una vieja y... Ay, no, es que es re aburrida porque no sé qué. Pues depende de usted que sea o no sea aburrida la conversación también. Es eso. Si usted, digamos, no le gustan los videojuegos y al man no. Entonces usted, como vieja, usted le intenta decir, bueno, pero ¿cuál es el más chimba o por qué? O sea, como que usted sigue lo que dice usted, le trata de sacar algo chévere, interesante, eso es lo chimba. Eso es lo chimba de la parla, cuando usted la sabe usar para bien. Marica, hay otro tipo de parla que yo nunca he entendido, de verdad, que no sé qué es lo que la gente tiene en la cabeza, y es la que lleva a la contraria, ¿no? Entonces, por ejemplo, Catalina dice, a mí me gusta correr, y el man de pronto le dice, como me parece una mierda la gente que corre. ¿No? Entonces, o sea, como que intenta generar un debate. Sí, o sea, como que es como... Ok. ¿Se sabe? Como que la estrategia que están utilizando para levantar es ser odioso. Eso solo me acuerdo cuando uno era en el colegio. Sí. Cuando esa me gusta y... y no, sí. ¿Qué hubo? Y uno creía que la mujer iba a decir, uy, no, Dios mío, qué lindo, hermoso. Pero funciona. De hecho, hay una peli... ¿Qué hubo? No, es en serio. Hay una peli que habla de que las mujeres funcionamos al contrario, que... Nos educan desde pequeñas a que si el man nos trata mal o que el man es indiferente es porque le gustamos. Nada, simplemente no te quiere. ¡Ay! Gran película. La amo, gran es de película. Mis favoritas. Pero es eso.
Sí. Y así es. Y así como que se vuelve un reto, ¿sabes? Y más cuando, sí, de pronto es una vieja que está acostumbrada a que todo el mundo le dé la razón y es muy bonita y todo el mundo, si llega el piro que no quiere, maricón, es como, puta, ¿por qué no quieres tú? Es que es eso. Un amigo una vez, yo no me creo lindo, porque yo me creo normal, de promedio. Pero yo tenía un amigo muy feo, pero muy feo. Y no voy a decir el nombre porque tampoco voy a herirlo, ¿sí? No lo leté, pero Javier, todo pero bien. Javier, pero el man, no, pero fue el chiste, el man era muy feo, era en la universidad, pero el man, uno lo veía con muchas mujeres muy bonitas. Y una vez yo pues vi, o sea, como que él salió con una vieja, no sé qué, fueron como novios todo un semestre y el otro semestre terminar. Entonces yo le pregunté en modo, en buena onda, yo, ¿usted por qué le gustó el man? Sí, realmente el man, porque pues sí, usted, y no le estoy cayendo, le dije. Y le fui muy honesto, le dije, no le estoy cayendo, pero... Y el man ya se había retirado de la universidad. Ustedes... Uy, eso suena como si le estuviera cayendo todo lo que contabas. Como... Pero no le estaba cayendo. Le dije como, usted es bonito. Y el man no era tan agraciado, digamos. ¿Qué le vio al man? Y el man me dijo, marica, yo con el man nunca me aburría. O sea, el man me hablaba de lo que sea, así no supiera esa mierda, pero algo se inventaba. Y sí me va a entender, como que el man se buscaba los modos. Y eso pasa también. Como que usted tal vez es feo, pero la parla hace que lo vean bonito. Hay una vaina que, hablando de eso que usted está diciendo, Felipe, y que quisiera que pusiéramos aquí en la mesa, y es, entonces, ¿qué con la gente que no le fluye ese tipo de vainas? ¿Qué hace? ¿Cómo parla si es una persona que le cuesta abrirse, que le cuesta conectarse, pero igual tiene sentimientos si quiere estar con alguien? Bueno, no, entonces, baila. ¿Qué hace esa persona? ¿Busca a alguien igual o contrata que a alguien? Sí. ¿Lo forme? ¿Será? Ah, es que las primas... ¿Cómo se llama esta peli? Twitch. Sí. Igual... No, ¿por qué no? O sea, es una persona que de pronto le cuesta, que le da jartera, no se siente bien, pero pues de alguna forma tiene que levantar, güey. Entonces esa gente, ¿qué? Porque estamos hablando que pa levantar hay que ser retramado el 500, pero, y ser muy habilidoso, pero si no tengo esa habilidad. Pues de la hablar... seguridad, güey, o sea, es que... O sea, al fin y al cabo, lo primero que usted tiene que saber es, marica, usted tiene que estar seguro de usted y qué es lo que usted tiene, güey. Pero pues esas personas son precisamente inseguras, pero quieren también tener una relación. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace una persona? Diego me la está poniendo re difícil. Pero, parce, hay mucha gente en que visaje la vida que nos escucha y nos dice como, parce, yo soy una persona muy solitaria. En realidad, yo los escucho a ustedes mucho porque hablamos mucha mierda y los hacemos sentir acompañados, pero le cuesta poder... abrirse a una persona. Entonces, esas personas, ¿qué hacen? Me acabo de acordar, en la universidad tenía un compañero que era así, súper callado, o sea, cero, el man chistoso. Bueno, ahora sí es chistoso, pero en esa época no. Y tímido, pero el man tenía detalles conmigo súper bonitos. O sea, como que yo andaba con el tubo de los planos y el man me metía gomitas. Dentro del y un día le metió la trompa. Detallista. En el tarro. En el tarro donde guardaba los planos. Me refiero a eso. Oiga, parce. Y así, detalles chiquitos. Pues. Pero entonces quiere decir que esa persona en redes sociales. Pero no. Pero claro, Catalina abre un punto muy importante y es: listo, usted socialmente hablando no es muy hábil. Pero obtenga detalles así. Listo, usted no puede llegar a decirle a la persona, estás muy bonita, sino, oye, un detalle en algo. Si trabajan juntos, como, fui a echar una empanada y le dejé la punta. Y tome el limón. Yo iba a decir, le traje tinto, pero sí, lindo. Es re lindo la esquina de la empanada. No, la punta de la empanada, ya, eso no se no, eso es mucho persona. Amor. Sí, sí, eso no se no, cualquiera. No, verdad, yo tampoco. Pero eso voy. O sea, yo a veces estoy con mi pareja y yo, a lo bien la quiero tanto. Pero es eso, como que usted, tal vez sociablemente usted no le puede decir, oye, me pareces muy bonita, pero sí puede tener detalles que le hagan pensar a esa persona como, uy, sí me está cayendo. Sí, estuvo bueno. O tú siendo tú, levantas. Pero es que no. De pronto sí. Tú eres callado, pero como... y está la vieja churra, extrovertida, pero ve que tú eres súper buena persona con todo el mundo en la oficina, que eres súper noble, que no sé qué, y ella eso es no la pasa, que... Me cuesta. ¿Puede pasar? O sea, la vieja no va a decir, ay, tan lindo. Eso solo pasa en Hollywood. Sí, a lo bien. Sí, eso solo tiene final feliz en Pornhub. Sí. Solo tiene final feliz. Saluda, sí. A Jordi, el niño polla. Pienso que la que más hacemos es como...
vendernos como la vieja cool, la vieja que no pelea, la vieja que no jode, la que no es celosa, con no, súper tranqui. Ni Judas. Ese día no hablas mal de tu ex, ese día tú no cuentas que estás entusada o que siempre hablas de tu ex. Ese día... te portas cool, o sea, cero celosa, mente abierta, me encantan los besos de tres y cosas así. Uy, o sea, miente ya con saben. Toda. Sí, ya saben, muchachos. ¡No caigan! ¡Salgan corriendo ya! ¡Spoiler! Marica, yo no sé muy bien si de pronto yo no sé de pronto si uno de man, no es que uno de man le hace a lo que le copie, ¿no? Pero no sé, si los manes tuviéramos un poquito más de criterio y una nena así llega como súper cool y súper buena onda, mente abierta, pues uno cansa a sospechar un poco, ¿no? Como dice, debe ser mi ex con otro perfil. Uf. Sí, maíz. Seguro. Esto sí, güey. La oficina que me están troleando, sí, re duro. Sí. También puede como ser, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos para ir cerrando este episodio, ya nos dimos cuenta que la creatividad es una buena herramienta. Otra buena herramienta es los detalles, ¿no? Ser uno mismo, creo que es como lo más importante para eso. Pero yo quisiera despedir este episodio de podcast haciéndole, como a todos los episodios de podcast, quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, incluyendo a Catalina, que es nuestra invitada. Le quiero preguntar a Felipe. Felipe, dos cosas que uno no debe hacer en una parla. Lo dije durante el capítulo. La primera es fingir saber de temas que usted no sabe, porque pues paila, se le va a caer en algún punto, e inventarse historias para usted quedar bien. Ejemplo, me metieron tres puñaladas y sobreviví. No sé si esa puede servir para algo, pero algo así, como que usted diga, no, hoy me agarré con tres tipos. Y no, o sea, como que usted muestre de alguna forma que usted es muy hombre o que usted tiene muchas cosas o algo así, como que no sirve. Mentir en general. Dos cosas que uno sí debe hacer en una parla, Javier Velázquez. No, primero no caer en la estupidez, no caer en lo obvio, no caer siempre en el típico mensaje de... O sea, no ser cliché. No repetir parlas. No ser cliché, güey. No, de pronto no repetir parlas... Hay que de pronto gastar el cartucho más de una vez, por ejemplo. No, pero las de TikTok. Sí. No sé referencia de nadie porque en internet ya todo el mundo sabe de tal. Cierto. ¿Y otra? No, tengo más. Solo una. Catalina, para cerrar, tú, por favor, dinos dos cosas que suman puntos en una buena parla. Que dice, sumo puntos. Dice, estas dos cosas durante una parla, bien. No, yo ya, definitivamente que me haga reír. O sea, si me hace reír, lo que ustedes decían es cierto. Bueno, tiene que ser entra chiste. La risa, entra la sí, risa. Eso. Que empezó con gomas y luego me metió gomas en el tubo de plano, luego me metió el pipí y ya. Empezó metiendo cosas. Fue muy clave. Eso, que me haga reír. Y la otra, pues yo sí, la verdad, le doy puntos extra y valoro un montón que invierta tiempo. O sea, en serio, el montaje del diseñador, sí. Para mí eso da puntos. Sí, chévere. El man rompió, ¿no? El man rompió, estuvo bacano. Yo quisiera agregar un ítem más para la parla. Una vaina que yo también les quiero decir a ustedes es, aparte de la creatividad, aparte del humor, aparte de que si usted de pronto no sabe diseñar, yo creo que también es una buena parla cuando usted habla de lo que le gusta con pasión. Sí. Cuando usted es apasionado por lo que le gusta y usted dice como... Usted no necesariamente tiene que estar como diciéndole, mamacita divina, eres increíble, estás hermosa, divina, tal, tal, tal. De pronto usted tenga la oportunidad de contar sobre usted, pero si usted lo cuenta con pasión porque usted vive las mierdas de verdad un día al... vive un día a la vez... Parces también levanta muchas fibras, porque cuando uno apasiona, esas vainas se contagian un montón. Entonces, sí, de pronto usted no es el más chistoso como Javi. Es que yo creo que la pasión es una muy buena cualidad, weón. O sea, es interesante. Parce, si usted es apasionado por lo que sea, puede ser una estupidez, pero si usted es apasionado, marica, seguro que por lo menos puede levantar el interés de una persona. Eso es crack. Así es. De acuerdo. Así es. Creo que este episodio ya creo que hay que dejarlo acá, que estuvo larguísimo, ¿no? Estuvo bien largo este episodio. Ya, sí, ya, Felipe, como la mía. Como la de Gabriel, Es que sí. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por querernos acompañar en este episodio. Acuérdense, compartirlo, váyanse a @queisajelavidapodcast, compartan este episodio, que de verdad que ustedes que compartan nuestros episodios nos hace llegar cada vez a más gente. Estos son los últimos testimonios, los únicos, los últimos testimonios.
episodios, Dieguito? Estos son los últimos episodios de esta temporada. Los estamos haciendo con mucho cariño y nostalgia. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero no te hayas aburrido tanto con nosotros. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, por favor, seguir en arroba, no hay arroba, a Felipe Sánchez, si lo quieren putear, a Javier Velázquez, que estuve de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Javier Velázquez! Yo no la voy a hacer, se le celebró y todo, y se le aplaudió ya nomás. ¡Feliz cumpleaños! Aparezco como Javier el Maquio. No, como Javier Velázquez, ¿sí? Gracias. Como arroba Javier el Maquio. Con K. El Maquio con K. A Cata, muchas gracias. Que la gente que estuvo escuchándola hoy también puede seguirla en arroba catcourse o Catalina del Mar, ¿no? En Catalina del Mar. Señores, los queremos muchísimo y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué visaje la vida? ¡Perro!